noches. Al saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Chequea presidente cubano situación actual del nuevo coronavirus y marcha de la recuperación post pandemia en el país. Evalúa Inés María Chatman programas de desarrollo integral vinculados a la soberanía alimentaria, el ordenamiento habitacional y desarrollo local. Anuncia gobierno de facto intervención de hospitales y cementerios privados. Al cierre de este lunes, 4 nuevos casos fueron reportados en Cuba. Durante la conferencia de prensa de hoy, el doctor Francisco Durán García se refirió a la necesidad de comportarse con responsabilidad en las playas y reconoció además a la brigada médica Henry Riff. Más de 15 días. El doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, actualizó como cada mañana en conferencia de prensa la situación de la COVID-19 en Cuba, hoy con 4 casos positivos. Los 4 casos confirmados en el día de ayer pues son cubanos, los 4 son contactos de casos confirmados anteriormente, importante grupo de riesgo, y ya en nuestro país, desde que comenzó la pandemia, a diagnosticarse casos de la pandemia el 11 de marzo se han 2.101 pacientes han sido contacto de casos confirmados previamente. El doctor Durán destacó el trabajo de los laboratorios que procesan las muestras para detectar el virus. Ayer fueron analizadas 3.329. Se refirió además sobre las características de estos 4 nuevos casos. Ayer los 4 casos eran sintomáticos, cosa que no es frecuente, y ya de todas formas hay un acumulado de 1.328, o sea el 54,6% de los casos confirmados en Cuba que han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico. El doctor mostró por área de salud en la capital los municipios más afectados por esta pandemia en los últimos 15 días. Como es costumbre, actualizó a la teleaudiencia sobre la situación internacional. Se refirió a la situación de las playas y el comportamiento social de los que optan por esta opción recreativa. La solución no creo que sea cerrar la playa, como dice el dicho, botar el sofá. Y lo que sí es que tenemos es que exigir lo que tenemos responsabilidad de exigir para poner el orden, con lo cual la policía nos ha acompañado, nos sigue acompañando. Tenemos que seguir batallando en esto hasta que se logre, entre las medidas coercitivas y la conciencia de la población, logremos un comportamiento acorde con lo que se requiere de acuerdo a la situación de la pandemia. En los minutos finales, reconoció a la brigada médica Henry Riff. Siguen saliendo brigadas para países que realmente lo solicitan y que requieren de nuestra ayuda. Entonces, creo que nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chatman Guau, chequeó en la provincia de Matanzas el cumplimiento del plan de medidas del Estado para el enfrentamiento al cambio climático, las ilegalidades urbanísticas y territoriales y el programa hidráulico. En la provincia de Matanzas pretenden eliminar alrededor de 3.700 ilegalidades urbanísticas este año, pero cada día crecen. La viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chatman Guau, llamó a trabajar con las causas del asunto y no con las consecuencias. El gobernador de la provincia, Mario Sabines Lorenzo, y otros directivos explicaron las estrategias que se adoptan en el territorio para enfrentar el asunto. En el encuentro participó también el presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodríguez Planas. La ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, dijo que el país se prepara para realizar una evaluación de la primera etapa del Plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático, conocido como Tarea Vida. Varadero y su corredor turístico, la rehabilitación de la playa Menéndez en el municipio Martí, el plan arrocero de Calimete y el manejo hidrológico de la cuenca Ciénaga de Zapata constituyen prioridades para el plan del enfrentamiento al cambio climático en Matanzas.
El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, anunció un donativo de 6 millones y medio de euros para el diagnóstico del estado del acueducto de Matanzas. Este territorio tiene casi la misma cantidad de salideros que La Habana. La rehabilitación del acueducto, alcantarillado y drenaje pluvial de Cárdenas marcha al 62%. Este forma parte del programa hidráulico de Matanzas. Inés María Chapman llegó hasta el centro de distribución número 2 de Varadero, que se construye en la actualidad con una capacidad para 20 millones de litros de agua. También la viceprimera ministra recorrió las áreas donde edifican el bulevar de Varadero. Desde Matanzas, Pedro Rizo Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció las intenciones del Consejo Nacional Electoral por encargo del gobierno de eliminar la formación del Partido Compromiso Social con vistas a las elecciones generales de 2021. Las declaraciones de Correa se relacionan con la solicitud del Contralor de la República y otros funcionarios de privar de ese derecho al partido. También inhabilita al expresidente a participar en los comicios. Correa reveló la fabricación de un pretexto dentro del reglamento electoral que exige la presencia de los postulantes para las máximas candidaturas. Ello lo obliga a presentarse para su inscripción y sería imposible, dadas las acusaciones de la Fiscalía sobre presuntos delitos en su contra. China anunció este martes sanciones contra una empresa estadounidense por su implicación en la venta de armas a Taiwán, según reporta Prensa Latina. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Zhao Lijian, exigió a Washington revocar esa decisión. Para el gigante asiático, la sanción representa una medida innecesaria para proteger los intereses nacionales. La acción de la empresa estadounidense se inserta en un plan anunciado por el Pentágono y el Departamento de Estado sobre la venta a Taiwán de equipos bélicos por un valor de 2.000 millones de dólares. Hoy Francia celebró su Día Nacional con un desfile militar en formato reducido y sin público debido a la epidemia que provocó la muerte de más de 30.000 personas. A la ceremonia en los Campos Elíseos fueron invitados 1.400 trabajadores de la salud, sector al que se dedica este año la conmemoración por ser los héroes en la batalla contra la actual pandemia. En París se registraron manifestaciones contra el gobierno de Emmanuel Macron convocadas por la Confederación General del Trabajo en protesta por la reducción de puestos laborales. Varias televisoras reportan la detención en París de 152 personas, incluyendo líderes del movimiento de los chalecos amarillos. Y el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró hoy que está decidido a preservar el acuerdo nuclear con Irán pese a la retirada de Estados Unidos e insistió en que es la única herramienta para tener garantías sobre el programa nuclear de la nación persa. ¿Qué ha pasado con el llamado Plan Integral de Acción Conjunta 5 años después? La periodista Diana Valido tiene el análisis. Buenas noches, Diana. Hola, muy buenas noches. Este martes se cumplen 5 años del acuerdo nuclear con Irán, uno de los pactos de política exterior más importantes de este siglo. Sin embargo, de lo plasmado en el papel a lo que ha ocurrido en la realidad, ha llovido mucho. Divorcios, negociaciones, chantajes y ya por último, un asesinato. Aunque aparentemente algunas de estas acciones no estuvieron relacionadas con el acuerdo, al final todas han provocado serias reacciones. Vamos a los orígenes. El acuerdo conocido formalmente como el Plan Integral de Acción Conjunta fue firmado el 14 de julio de 2015 en Austria por Irán y el entonces Grupo 5+1, compuesto por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia, más Alemania. El objetivo básico consistía en suspender parte de las actividades nucleares pacíficas de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones ilegales impuestas contra ese país por Estados Unidos y la Unión Europea. Para los iraníes significaba esto que su economía podría desarrollarse sin las presiones impuestas por Washington. Empresas europeas empezaron a redirigir su atención e inversiones hacia la nación persa, pero la ilusión duró poco y fue Trump quien puso el dedo en la llaga cuando decidió retirarse unilateralmente del acuerdo en el 2018, echando por tierra años de negociaciones diplomáticas. En parte la decisión de Trump se debía a que buscaba borrar todo lo que oliera a Obama, en el intento de obtener méritos propios o, llegado a este punto, desastres propios, según el cristal por donde se mire.
La realidad es que una vez retirado unilateralmente Estados Unidos del acuerdo, su salida vino acompañada de sanciones para llevar contra la pared a Irán. Todo esto sucedía en un contexto en el que el Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas había ratificado más de una decena de veces que Irán cumplía con lo pactado. Pero si algo caracteriza a Teherán, acostumbrada a décadas de tensiones con Washington, es la política de la resistencia y la paciencia. Sin embargo, esta paciencia tiene límites y es por eso que el gobierno de Hassan Rouhani instó a los participantes europeos en el acuerdo a cumplir con sus compromisos o de lo contrario, Irán se retiraría por completo. Los países europeos firmantes, es decir, Francia, Reino Unido y Alemania, prometieron a Irán que mantendrían su parte a pesar de la salida de Estados Unidos. Mientras, Rusia y China, los otros dos firmantes, apoyaron también esta postura. Pero ahora, para rematar, Washington puso todas las limitaciones posibles para vender el petróleo iraní, la principal fuente de ingresos del país. Esto, lejos de ser otro golpe bajo, hizo que Irán se aliara más con otras potencias, como es el caso del gigante asiático. Junto a China crearon una hoja de ruta de cooperación estratégica de 25 años entre ambas naciones, que de concretarse implicaría que China invierta alrededor de 400 mil millones de dólares en los sectores de energía e infraestructura de Irán durante un periodo de 25 años. A cambio, Teherán garantizará un suministro estable de productos energéticos claves para la industria china. Por otro lado, la nación persa continúa mostrando su potencial al enviar buques con gasolina a Venezuela, asediada por el mismo enemigo. Otra manera de evidenciar que lejos de amilanarse, Irán está tranquilo esperando su mejor momento. Y cuando le decía al inicio que luego de este acuerdo ha pasado de todo, incluido un asesinato, es importante recordar que la orden de matar al general iraní Qasem Soleimani indicada por Trump no es un hecho aislado ni significa algo que olvidarán los iraníes. Ahora la nación persa está ocupada, como el resto del mundo, en contener la pandemia en su territorio, pero ese crimen no quedará impune. El acuerdo nuclear, 5 años después, ha demostrado quiénes cumplen su palabra y quién no. Un aviso para saber a qué atenerse en próximos pactos. La diplomacia de Irán está demostrada. La ineficacia de las presiones de Estados Unidos también. Ahora están moviéndose el resto de las piezas, como la Unión Europea, y al parecer, esta también reconoce que preservar el pacto es más importante que nunca. La cuestión es cómo lo harán mientras se tensa la cuerda. Así me despido. Buenas noches. Un proceso inversionista para el uso eficiente de la energía se ejecuta en el complejo lácteo de La Habana. El proyecto es parte de un programa financiado por la Unión Europea para apoyar los esfuerzos gubernamentales en la implementación de la política del uso de fuentes renovables y la eficiencia energética. El proyecto demostrativo de eficiencia y conservación de energía persigue la instalación automatizados en varios sectores industriales. Pero, ¿por qué iniciar en el complejo lácteo? Dentro del sector industrial se escogieron varias industrias, fundamentalmente el turismo, la industria de los alimentos, la química y demás. Hoy en el complejo lácteo, porque es uno de los más altos consumidores de energías, fundamentalmente climatización, enfriamiento, generación de vapor y demás. Cualquier acción que se implemente aquí, demostrativa, este proyecto puede ser extendida a otras empresas, a otras fábricas. En la empresa perteneciente a la industria alimentaria se inició un proceso inversionista en 2016 que comprende los servicios energéticos de refrigeración, producción de vapor, entre otros. ¿Cuáles han sido los logros? En el caso de las calderas, ya todo lo que es el sistema de combustión está totalmente automatizado por una computadora. Próximamente al iniciar la producción de esta planta de yogur en un formato de pote con presentaciones de 180 gramos y 125 gramos. Tenemos visto con los compañeros de la UNURI y la UNURE la revisión de 68, la revisión energética a 68 unidades empresariales base a lo largo de todo el país. Esto nos va a dar como resultado que nuestro sistema empresarial sea un poco más eficiente en el consumo de los productos energéticos que están demandados hoy a nivel mundial hoy en día. Este proyecto, de conjunto con la Unión Europea y con un financiamiento de 18,5 millones de euros, permitirá ampliar las experiencias respecto al uso y consumo de portadores energéticos. Otra de las salidas que tiene el proyecto
es el desarrollo de aulas especializadas para la formación de especialistas en eficiencia energética y fuentes renovables de energía, la formación de auditores líderes bajo los requisitos de la norma internacional ISO 50001, y pensamos que encaminando acciones directamente en la industria, nosotros vamos a tener grandes impactos energéticos, impactos económicos, impactos sociales. Uso eficiente y conservación de energía a través de inversiones, una forma de transformar paso a paso la economía nacional. Lisbeth Penin Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. El receptor matancero Ariel Martínez conectó hoy su primer jonrón en las grandes ligas del béisbol japonés y además remolcó dos carreras. El máscara de los actuales campeones de la pelota cubana lleva 6 remolques en sus últimos 5 juegos en Japón. Y además de este cuadrangular que están viendo, Ariel batió hoy de 4-2 y ahora su average es 500 con 11 imparables en 22 turnos, ratificando un debut espectacular en el béisbol asiático de más alto nivel. Su compatriota y compañero de equipo, Dayan Viciado, se fue hoy de 4-0 y se cayó de los 300. En la jornada de este martes, el también cubano Leonis Martín disparó su 4º cuadrangular, mientras en Corea, el habanero Grisamer Despaine consiguió su 6ª victoria de la temporada y el matancero José Miguel Fernández se fue de 3-0, aunque mantiene su average en 368. Cambiando de tema, retomamos el seguimiento que debemos darle a las principales indicaciones surgidas en el más reciente recorrido nacional de la dirección del INDER. Hace días publicamos el famoso tema del drenaje del estadio Julio Antonio Mella de Las Tunas y ya hoy nos informó el colega Orlando Cruz que los materiales necesarios ya llegaron a la provincia. Estaremos al tanto de su cumplimiento. Y otra de las obras que fue señalada no solo en el recorrido del INDER, sino desde la visita gubernamental, fue la EIDE de Ciego de Ávila. Ya se aprecia un cambio en esa escuela de iniciación deportiva, según nos reporta el colega Randall Medina. Los trabajadores de la Escuela de Iniciación Deportiva Marina Samuel Noble aprovecharon el receso del curso escolar provocado por la COVID-19 para realizar amplias acciones de remodelación en el principal centro de alto rendimiento de la provincia. Las recomendaciones de la visita gubernamental a la EIDE de Ciego de Ávila marcaron el ritmo de los trabajos de reparación. Después de 3 meses de labor, la Casa de los Deportistas Avileños muestra otra cara. Mejoras en el edificio docente, los dormitorios, el comedor, la cocina y las áreas exteriores de la institución serán algunas de las novedades que encontrarán los alumnos cuando reinicie el curso en el mes de septiembre. Un impulso definitivo reciben las instalaciones deportivas de la EIDE Avileña. Fueron reparadas las canchas de tenis y balonmano, los terrenos de fútbol y béisbol, además de las áreas de los deportes de combate, ubicadas en el interior del gimnasio. Según las imágenes, aún quedan detalles por retocar, pero realmente se aprecia la mejoría. Por otra parte, uno de los mejores futbolistas del mundo, Cristiano Ronaldo, tuvo hoy un fraternal gesto con los médicos cubanos que combatieron la COVID-19 en la ciudad italiana de Turín, donde juega precisamente el famoso CR7. Resulta que Cristiano Ronaldo le envió a nuestros médicos una donación de camisetas originales de la Juventus de Turín con su número 7 y firmadas por el propio atleta. El club de fútbol italiano estuvo de acuerdo con este detalle del astro portugués para reconocer la noble labor de los médicos y enfermeros cubanos que tantas vidas salvaron en Italia. La alegría de nuestro personal de la salud fue inmensa, porque muchos de ellos son amantes del fútbol y seguidores de este brillante jugador. Cristiano Ronaldo dijo que le hubiera gustado entregar el regalo personalmente, pero no fue posible por las restricciones sanitarias que aún persisten en ese país europeo. Me imagino que hasta los seguidores de Lionel Messi les gustaría recibir un regalo como este enviado por Cristiano Ronaldo. Lindo recuerdo que tendrán nuestros héroes de batas blancas para toda la vida. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches.
Hasta mañana, Pavel, un hermoso gesto de Cristiano Ronaldo. Garantizar alimentos para el periodo de seca es uno de los objetivos de los trabajadores de la empresa pecuaria genética Camilo Cienfuegos de Pinar del Río. Entre las medidas que implementa ese colectivo está el tratamiento de alrededor de 5.000 toneladas de pastos y forrajes en silos con el uso de la vinasa, que reduce el costo de producción y mejora la calidad de ese alimento para los animales. El ensilado de hierba como reserva de alimento para el periodo de seca es una buena práctica en la alimentación del ganado ovino. En la empresa genética pecuaria Camilo Cienfuegos, para este año se proponen procesar alrededor de 5.000 toneladas para conservar los excedentes de pastos y forrajes. Nos lanzamos otra vez a rescatar el proceso de ensilaje, que no es más que la conservación del alimento que nos sobra en la etapa de primavera. O sea, el pasto que está en los cordones y en las áreas forrajeras, que prácticamente te permite hacerle más corte. Y una conservación de alimento que tenemos garantizado para la época de seca. Estamos realizando diario un estimado, un promedio de 20, entre 15 o 20 trailers, depende del campo que estemos cortando. La entidad ganadera del municipio de Consolación del Sur tiene más de 800 vacas en ordeño. En la dieta se utilizan concentrados, pastos, forrajes y plantas proteicas, a los que se sumará la hierba ensilada, que debe abastecer para 3 meses del periodo seco. La cosecha de los silos se iniciará a finales de este año. Una unidad de ganado mayor debe estar consumiendo 45 kilogramos. La empresa está como promedio en 41 kilogramos. Esto va a aportar a que es algo que no. Este año planificamos 41 kilogramos y sin tener el silo, quiere decir, cuando hagamos esa cantidad, va a subir el per cápita de alimento que le vamos a suministrar a la masa ganadera. Pretendemos hacer una de las UVB a partir de las áreas forrajeras que tenemos y también de los excedentes que tenemos en los cuartones. La experiencia del ensilado se retomó en la empresa Camilo Cienfuegos desde el año 2018. La disponibilidad de un nuevo parque de maquinarias y el uso de la vinasa en el proceso de fermentación de la hierba reduce los costos e incrementa la calidad del producto final. Desde Pinar del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En este noticiero, más de una vez nos hemos referido a esto. El acaparamiento es uno de los delitos cometidos con mayor frecuencia en el país por ciudadanos que pretenden lucrar con los recursos que se disponen para el pueblo. En el municipio avileño de Majagua, una operación policial permitió ocupar 4.476 kilogramos de cebolla y se decomisó del vehículo utilizado para esta actividad. Durante el trabajo operativo, en aras de obstaculizar el tráfico de mercancía en franca violación de lo establecido, fuerzas del Ministerio del Interior en el municipio avileño de Majagua lograron incautar cerca de las 3 de la madrugada un vehículo del sector particular que transitaba por la vía pública con 164 sacos de cebollas moradas sin justificar su procedencia. Durante la operación se comprobó que ninguno de los ciudadanos portaba la documentación legal para el traslado y comercialización de la hortaliza y que su destino final era el abastecimiento de mercados informales. Para dar curso a la investigación, se formuló la denuncia por el delito de acaparamiento previsto y sancionado en el Código Penal vigente y se conoció que de los 4 ciudadanos implicados en el hecho, 1 posee antecedentes penales. En el camión circulaban 2 ciudadanos. Esos ciudadanos están siendo procesados a disposición del tribunal. En la investigación, 2 ciudadanos más, que son los propietarios de la mercancía, también están incluidos en el proceso. El inventario arrojó que el volumen ocupado de cebolla asciende a 9.870 libras, cifra que representa un valor de 47.000 pesos en moneda nacional, mientras que su venta en el mercado informal se elevaría a unos 90.000 pesos. La mercancía confiscada se destinó a la alimentación del pueblo y se distribuyó hacia los mercados agropecuarios de los 5 consejos populares del territorio. Delitos de esta índole resultan doblemente perjudiciales. Es por ello que el Ministerio del Interior mantendrá el enfrentamiento a estas actividades ilícitas que tanto afectan a la población. En Ciego de Ávila, Yeily Rodríguez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola y qué tal, mis amigos. Varias veces en este año han ocurrido oleadas de polvo del Sahara. Ahora hay una entrando al Caribe, pero fíjense,
no es nada parecido a aquella de hace tan solo una semana, que sí fue extraordinaria en cuanto a las concentraciones de partículas de polvo. En este caso, es una más de las muchas que atraviesan el Atlántico y que van a seguir ocurriendo, y que tienen solamente la ventaja de que prácticamente no hay ciclones tropicales, porque viene cargado con aire muy seco e inhibe la lluvia. Vamos a ver una semana de animaciones de esta nueva nube de polvo y otra que viene detrás. Aquí la tenemos. Fíjense ustedes cómo viene ese polvo del Sahara. Las concentraciones son más o menos bajas, atraviesa el Caribe y después vienen otras, y así sucesivamente. Y las zonas tropicales, pues muy pobres en el Atlántico. Y la consecuencia, observen que no hay nubosidad de mucha importancia en el Caribe. Y sobre Cuba, pues han disminuido considerablemente las áreas de chubascos y tormentas eléctricas. Claro, que alguna pudiera ocurrir en algún lugar aislado. Para mañana, pues estas son las condiciones. Una mañana de sol y algunas nubes, y sol abundante en zonas del interior y sur del país. En la tarde, pues, se producirá cielo parcialmente nublado, algún nublado ocasional en zonas de la costa sur, con algún chubasco, alguna tormenta eléctrica aislada quizás. Y con respecto a las temperaturas, se sentirá mucho calor, no tendremos lluvia, habrá mucho sol, tendremos máximas 32, 33, 34, llegando a 35 en Granma, y las mínimas de la madrugada, pues, valores como hasta ahora, 23, 25 grados. Y habrá vientos variables y débiles en la tarde del nordeste al este hasta 25 kilómetros por hora. Oleaje en la costa norte del extremo del oriental de Guantánamo. Poco oleaje en ambas costas orientales. Mal tranquilo en el resto de las costas. Los próximos días, condiciones de algún chubasco, alguna lluvia o tormenta eléctrica. Esa nube de polvo se va a partir del jueves, viernes, y se mantiene lo normal. Chubascos y tormentas eléctricas en la tarde y altas temperaturas. Mis amigos, pues, este es el tiempo. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana. Hasta mañana, doctor. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, encabezaron este martes la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento a la COVID-19 en el país, en una jornada donde se reportaron 4 casos positivos al nuevo coronavirus, 7 altas médicas, y no hubo que lamentar ningún fallecido. La pandemia de la COVID-19 continúa su crecimiento exponencial. El planeta superó este martes los 13 millones de contagios con el nuevo coronavirus, y más de 574 mil fallecimientos se acumulan como consecuencia del SARS-CoV-2. Las Américas siguen siendo el epicentro de la enfermedad. En medio de este nada alentador panorama, Cuba reportó 4 nuevos positivos al cierre del lunes, todos correspondientes a La Habana, donde hoy se concentra la mayoría de los 68 casos activos existentes en el país. En la capital continúan las medidas de reforzamiento en aquellos consejos populares con mayor incidencia del virus en los últimos días. Por su parte, Mayabeque no reporta nuevos casos desde el pasado 5 de julio, y desde hace 75 días no hay nuevos contagios en la provincia fuera del municipio cabecera, San José de las Lajas. Durante la última semana es significativo destacar la determinación del Consejo de Defensa de levantar las medidas de restricción de movimiento que habíamos establecido en el asentamiento El Roble, teniendo en cuenta, por supuesto, para esta decisión todos los criterios relativos a la situación de salud, la no aparición de nuevos casos y el hecho de que incluso la mayoría de los casos que estuvieron asociados a este evento ya se encuentran de alta clínica en su lugar de residencia. En la provincia continúa la pesquisa activa en asentamientos limítrofes con La Habana, Artemisa y Matanzas. Precisamente el territorio de Umurino lleva 30 días sin enfermos de COVID-19. Continuamos con 193 altas epidemiológicas, nos queda una sola pendiente que está en tiempo para concluir también con las altas epidemiológicas en la provincia. En el hospital tenemos 2 sospechosos, en el centro bajo riesgo 10, contactos 25 aislados, y personal de apoyo a la salud van quedando 13, una cifra que ha venido disminuyendo con los días. Las 3 provincias informaron sobre el cumplimiento de las medidas previstas para las fases recuperativas por las que transitan. El comportamiento de la temporada veraniega, y en particular la
afluencia de personas a las playas volvieron a centrar la atención de los participantes. Al respecto, se reiteró la importancia de escalonar el transporte público como vía para evitar las aglomeraciones en las áreas recreativas. Estimular que haya más transporte, porque queremos que la gente vaya, pero que también que la salida, la retirada, se haga un horario adecuado y que se haga dentro de lo que cabe con la mayor normalidad. La apertura y desconcentración de los puntos de venta de alimentos y otros servicios extrahoteleros se perfilan también como opciones viables para posibilitar el sano disfrute de la población y a la vez garantizar el tan necesario distanciamiento físico. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Universidad Ignacio Agramonte de Camagüey obtuvo recientemente prestigiosos galardones internacionales que avalan el trabajo científico, docente e investigativo de esa institución académica. Docentes de la Universidad de Camagüey formaron parte de los equipos Cuba-México que ocuparon el primer y segundo lugar en la competencia de algoritmos evolutivos para redes inteligentes de energía con sede en Cancún. En este caso con 12 competidores de diferentes nacionalidades, que incluye México, Colombia, China, Corea, entre otros. Estos algoritmos tienen otras aplicaciones como de la optimización del transporte para toda la distribución de los recursos relacionados con la COVID. Se aplicaron estos algoritmos comparándolo con otros del estado del arte y dando mejores soluciones, que debe ser a futuro la aplicación de esta tesis de doctorado. Se trata del certamen internacional que organiza el más importante evento de computación evolutiva del mundo, donde se debe optimizar ciertos comportamientos de la demanda de energía a nivel mundial. Entonces, nuestro proyecto consiste en la creación de un algoritmo evolutivo basado en probabilidades de estadística, con la cual resuelve ese tipo de problemas. Ese constituye parte de mi base de tesis de doctorado, en la cual consiste en demostrar que estos tipos de algoritmos, que son algoritmos evolutivos, pueden resolver problemas tan complejos como la demanda y oferta de energía a nivel mundial. Es muestra del elevado prestigio del claustro de la primera universidad creada por la Revolución, esta vez desde una justa donde también midieron fuerzas equipos de naciones de Asia, Europa, Norte y Latinoamérica, todas con enorme potencial en las ciencias de la computación. En Camagüey, César Alejandro Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un equipo multidisciplinario del Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo salvó la vida a una joven con un tumor en la cabeza del páncreas. El complejo proceder, conocido como Operación de Whipple, se realiza tradicionalmente en los grandes centros de salud de nuestro país. Haberlo logrado en Granma muestra la alta profesionalidad de los especialistas de la Oriental Provincia. No llegamos al momento quirúrgico porque era un pronóstico demasiado reservado. La paciente podía quedar en la mesa del quirófano, pero afortunadamente no fue así. Por eso acudimos a su encuentro 20 días después de la operación. Maidela fue intervenida quirúrgicamente con un proceder llamado operación de Whipple, que se indica en caso de tumores localizados en la cabeza pancreática. Después de interconsultada y valorada en equipo multidisciplinario, se decide la intervención quirúrgica practicándose una duodenopancreatectomía cefálica u operación de Whipple. La misma fue practicada aproximadamente 9 horas de intervención quirúrgica. Dentro de la cirugía pancreática es el Whipple la operación que mayor mortalidad aporta. Por eso en Cuba solo se realiza en los grandes centros de salud. Los especialistas de Granma, iniciadores de este proceder en el territorio, la habían dejado de practicar hace 20 años, pero se retomó en 2018 y desde entonces se han intervenido de manera satisfactoria 16 pacientes. Maidela fue la número 15. A ella, un equipo multidisciplinario del Hospital Bayamés le devolvió la vida, y entre los protagonistas, tres mujeres cirujanas muy jóvenes pero comprometidas: las doctoras Daimis Ricardo, Yolaisis López y Mirza García. Decidimos aventurarnos y dedicar todo nuestro tiempo y todas nuestras energías, guiados por la sabia de nuestra profesora, para poder hoy tener este resultado que al final ha valido la pena cada segundo de desvelo. Nosotros dejamos la vida en cada paciente. En el caso de Maidela, tiene 26 años. Ayudarla en este proceso, ayudarla en la cirugía, comprometidos con su posoperatorio, y verla hoy sin complicaciones, pues nos llena de orgullo y satisfacción. Entre 16 pacientes ya operados satisfactoriamente en Granma, pudiera parecer que Maidela no es noticia.
provincia, pero nos motivó la historia de esta joven del municipio serrano de Guisa. Desde pequeña se ha debatido entre la vida y la muerte. Tan temprano como a los 9 años fue diagnosticada con hipertensión portal por cateterismo umbilical al nacimiento. Con esa edad se le practicó una operación de Warren, igualmente riesgosa, pero la medicina cubana también le permitió vivir para contar la historia. Hoy vuelve a nacer gracias al proceder de Whipling, con el que dejó atrás la neoplasia de páncreas, un resultado que dedica al equipo que la intervino, a los padres fundadores en el Hospital Céspedes, los doctores Ricardo Hijuelos y María Julia Ojeda, y a la inmensa obra de la revolución. Estamos muy agradecidos de ellos, la familia de ella, y yo principalmente no tengo palabras para decir cuán grandiosa fue la operación de la niña aquí en el Carlos Manuel de Céspedes. Muchísimo, muchísimo agradezco. Me dieron la esperanza, me dieron fuerza para yo poder operarme. Ahora retomó sus sueños de conocer el amor y llegar a ser madre. Y con esas motivaciones también luchará por su vida. En Gran Mangatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más noticias internacionales. El ministro del gobierno de facto de Bolivia, Arturo Murillo, anunció la intervención de hospitales y cementerios privados en Cochabamba y Santa Cruz ante el aumento descontrolado de la pandemia de la COVID-19 en el país. Por último, ¿cuál es la postura? Inicialmente Arturo Murillo utilizó a nombre del gobierno el calificativo de expropiación, pero para suavizar sus intenciones con el sector privado se retractó y dijo que la palabra adecuada era intervención, así como que se pagaría con un precio justo. También Murillo aclaró que los cementerios y funerarias están considerados en la acción en caso de que los espacios públicos se saturen ante el aumento de fallecidos por la pandemia. Según medios locales, el gobierno golpista tiene inutilizados o subutilizados varios hospitales construidos en la última etapa del expresidente Evo Morales. La reacción no se hizo esperar. De inmediato, la Confederación de Empresarios Privados rechazó la medida por considerarla ilegal, al carecer de basamento legislativo, así como sin el consenso de los actores directos y en medio de una descontrolada crisis sanitaria. Por su parte, la Central Obrera Boliviana, en conjunto con organizaciones sociales, convocaron a marchas y concentración frente al Palacio de Gobierno para protestar por las políticas económicas neoliberales, el programa de reactivación de empleos y el carente accionar ante la propagación de la enfermedad de la COVID-19, entre otras demandas. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Una encuesta revela que el 83% de los chilenos desaprueban la gestión del presidente Sebastián Piñera. La crisis generada por el nuevo coronavirus avivó temas en debate en la nación sudamericana anterior a la pandemia. Los chilenos culpan al Ejecutivo y su incapacidad para gestionar esos desafíos. Los contagiados por coronavirus en Chile superan los 319.000 y más de 7.000 han perdido la vida por la COVID-19. Solo el 17% de los chilenos respalda al presidente y su trabajo en estos meses frente al coronavirus. Más de 13.300.000 casos positivos a la COVID-19 se acumulan hasta el martes en el mundo. Las muertes sobrepasan las 576.000. Estadísticas recientes ubican en Estados Unidos el epicentro de la pandemia, seguido por Brasil, la India, Rusia y Sudáfrica. Más de la mitad de los contagios de la COVID-19 están en el continente americano, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. La fragilidad de los sistemas sanitarios y los problemas estructurales, sociales y económicos de la región han ocasionado un alarmante aumento de los casos diarios, que en las últimas 24 horas fue de 215.000. No obstante, la curva de nuevas infecciones sigue en aumento también en el sur de Asia y África. Estados Unidos, con 3,5 millones de casos y más de 135.000 fallecidos, no da señales de contención de la pandemia. De hecho, la transmisión experimenta un repunte en Nueva York, California, la Florida, New Jersey y Texas.
En las estadísticas de fallecidos, apunta a la OMS, preocupa el rápido aumento de las cifras en México, que ya es el cuarto país con más muertes, con unas 35.000 solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y Reino Unido. En contraste, el número de pacientes recuperados se mantiene en torno al 60% del total de los casos, es decir, más de 7,7 millones. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la provincia de Ciego de Ávila, las salas de rehabilitación y fisioterapia regresan paulatinamente a la normalidad, con el objetivo de garantizar el distanciamiento físico en las diferentes áreas de salud, prestan servicio al 75% de su capacidad. Los más de 25 centros de fisioterapia y rehabilitación física en Ciego de Ávila se encuentran en funcionamiento de manera gradual para brindar asistencia terapéutica a casi 20.000 pacientes por turnos en horarios específicos. En estos momentos estamos brindando atención en un 75% de la capacidad de servicio y de los pacientes a atender. Las principales afecciones que estamos atendiendo en este tiempo son las fracturas, las afecciones raquimedulares, los accidentes vasculares encefálicos y otras patologías que por la evaluación del especialista requieran atención inmediata en el servicio. En la provincia se brindan servicios habituales en las modalidades terapéuticas, excepto el hidromasaje y las dinámicas de grupo para enfermedades crónicas no transmisibles como el asma, la diabetes, la hipertensión arterial. Dentro de ellas tenemos la electroterapia con todos sus perfiles, el gimnasio terapéutico, la logopedia, la defectología, la podología, la nutrición. También se brinda atención domiciliaria para proteger a las personas vulnerables con tratamientos terapéuticos desde que comenzó la primera etapa post-COVID. En las instituciones terapéuticas se cumplen con las medidas de bioseguridad, como el lavado frecuente de las manos, el control a personas con síntomas respiratorios y se procura que en cada cubículo permanezca solo el personal necesario para evitar aglomeraciones. Desde Ciego de Ávila, María Sliwón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por Cuba, para todos los tiempos. Las acciones armadas llevadas a cabo el 26 de julio de 1953 abrieron un nuevo camino a la nación. En homenaje a su trascendencia histórica, se conmemora en esta fecha el Día de la Rebeldía Nacional. 26 de julio. Aniversario 67 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Victoria de las ideas. Y a propósito de conmemorarse hoy el aniversario 95 del Palacio de los Torcedores en el barrio de Cayo Hueso de La Habana, se reconoció la labor del equipo de trabajo de ese centro cultural, estrechamente unido a las luchas por las causas obreras en Cuba. Desde su inauguración, el 14 de julio de 1925, este palacio ha sido escenario de una parte de nuestra historia. Aquí desplegó su oratoria Julio Antonio Mella, defendiendo la unidad entre el liderazgo estudiantil y los obreros en el proceso por la revolución social. En su casa, la Universidad Popular José Martí, entre los años 1925 y 1927, donde no solo se ofreció a los trabajadores educación y cultura, sino que aprendieron también sobre los fundamentos del sistema capitalista de explotación al que estaban sometidos. Es un centro cultural porque además del museo, tiene una biblioteca especializada en la historia del movimiento obrero sindical cubano. Tiene este teatro, tiene el museo y tiene además locales para aulas que se convertirán en cursos para los trabajadores, los dirigentes sindicales. También se podrán crear circos de interés para los niños. La oportunidad fue propicia. El esfuerzo de un colectivo que atesora un espacio único, pero el mayor homenaje a este centro cultural sigue siendo preservar y divulgar celosamente su memoria en intercambio permanente con el entorno. El Palacio de los Torcedores, llamado por Eduardo Chivas, es un tesoro vivo, acostumbrado a latir con su tiempo, aunque ya sean 95 sus años. Jennifer Subizarreta Arias, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Thank you.
Buenas noches. Hoy se entregó la orden Félix Varela de primer grado a dos grandes maestros cubanos, el compositor y músico Alfredo Díez Nieto y el historiador, investigador y fundador del Instituto Cubano del Libro, Rolando Jesús Rodríguez García. Presidieron el acto el ministro de Cultura, Elpidio Alonso Grau, y el presidente de la UNIAC, Luis Morlote Rivas. Dos maestros, recalcó en las palabras de elogio el viceministro de Cultura Fernando Rojas, quien en sucinto resumen expuso las fecundas obras creadas por el compositor, músico y pedagogo Alfredo Díez Nieto y el historiador, investigador y fundador del Instituto Cubano del Libro, Rolando Jesús Rodríguez García, cuyos sendos legados enriquecen el patrimonio de la nación. El ministro de Cultura, Elpidio Alonso, les impuso a estas dos grandes figuras de nuestra historia y presente la Orden Félix Varela de primer grado, distinción conmemorativa de la República de Cuba en reconocimiento a sus aportes extraordinarios realizados en favor de los valores imperecederos de la cultura nacional y universal. Sorprende la vitalidad y el compromiso de estos dos seres excepcionales. Díez Nieto, con sus 101 años, hacedor de más de una decena de piezas musicales y libros didácticos, y Rodríguez García, muy próximo a cumplir los 80 años, autor de más de una veintena de libros, entre ellos Cuba, la forja de una nación. Un momento de gran alegría, de gran emoción, porque yo no me esperaba, además, que me recibiera Félix Varela. Además, Félix Varela para mí es un paradigma de la República de Cuba, de los cubanos, y por lo tanto, que yo reciba la Félix Varela es motivo de múltiples orgullos. Más que satisfecho, porque realmente nunca pensé que llegara a tener ese premio tan grande, como es la medalla de Varela, porque yo he tenido varias medallas muy importantes, pero la medalla de el padre Varela es una cosa extraordinaria, porque él realmente es el padre también de la cultura cubana. La flautista Nurka González interpretó la obra Sonata para flauta que le compuso Díez Nieto en el 2019 cuando contaba con 99 años. Imposición de la Orden Félix Varela de primer grado al compositor, músico y pedagogo Alfredo Díez Nieto y al historiador e investigador Rolando Jesús Rodríguez García. William Capote y Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El proyecto sociocultural guantanamero El Patio de Adela se inscribe en la amplia lista de virtuosos de las artes cubanas y del mundo que participarán en el Concierto por Cuba. En el corazón de la Loma del Chivo, barrio de vastas tradiciones de la ciudad de Guantánamo, el proyecto sociocultural El Patio de Adela promueve desde 2009 los valores culturales más auténticos de la región. Reconocido en Cuba y el mundo por su sostenido trabajo y notables resultados en la comunidad, hoy el propósito de su creadora, la doctora Adela Gómez Blanco, mostrará sus experiencias en el Concierto por Cuba, una iniciativa del Hot House de Chicago, Estados Unidos, en coordinación con el Instituto Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura de Cuba. Junto a otros virtuosos artistas, escritores, personalidades y activistas sociales, el proyecto y el cabrechelo.com serán la única representación de la más oriental de las provincias cubanas en el histórico recital online que se desarrollará los días 18 y 19 de julio. Tan regal como el patrimonio que enriquece con su obra, estos cultores esperan desde ya el concierto sin precedentes en las relaciones culturales de Cuba y Estados Unidos. Cristian May, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La relación de amistad entre los pueblos de Andorra y Cuba, que comenzó con la brigada médica que enfrentó la COVID-19, tiene continuidad ahora en el ámbito de la cultura. La Ópera de Andorra y el Teatro Lírico Nacional de Cuba se unen en encuentros virtuales para presentar temas cubanos. Las colaboraciones iniciaron con la publicación hoy del tema La Bohème de Puccini, interpretado por la soprano Yonaija Salvador, directora general y artística de la temporada de ópera de Andorra, y el tenor Andrés Sánchez, solista del Teatro Lírico Nacional de Cuba. Acompañados del pianista Pau Casal, la idea de esta colaboración surgió a raíz del impacto mediático del trabajo realizado durante la cuarentena por Andrés Sánchez, quien desde su balcón en La Habana ofreció conciertos cada domingo a las 6 de la tarde dedicados a los médicos cubanos.
Y con esta información yo me despido. Tenga usted muy buenas noches. Etiopía, un país de África con históricos vínculos con Cuba, posee singularidades que la hacen única en el mundo. En el aniversario 45 del establecimiento de las relaciones entre nuestros países, presentamos hoy un primer reportaje acerca de aspectos que hacen muy peculiar a esa nación. Etiopía es una nación con una historia muy peculiar. Su capital, Addis Abeba, que significa en amárico flor nueva, se encuentra a los pies del monte Ntoto. Asiento de reyes, reinas, emperadores, leyendas, Etiopía tiene una historia de más de 2000 años. Este es un país de muchas singularidades. Harar, ciudad amurallada y donde han coexistido por años musulmanes, ortodoxos y cristianos, fue en siglos pasados la capital indiscutible del Islam en el Cuerno de África. Desde 2006 es considerada Patrimonio de la Humanidad. La figura de Rastafari, verdadero nombre de quien al ser coronado emperador lo hizo con el de Haile Selassie, inspiró todo un movimiento mundial que tuvo su fuerza mayor en Jamaica. Pero son mucho más notorias las singularidades de Etiopía. Es el único país del mundo que se rige aún por el calendario juliano, que presenta 7 años de atraso con respecto al nuestro y divide el año en 13 meses. Allí se comienza a contar el día justo a las 6 de la mañana en que sale el sol. Axum, otro de los sitios declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, es la capital religiosa de la Iglesia Ortodoxa Etíope, lugar de peregrinación y donde se dice se conserva el Arca de la Alianza, cofre sagrado que contiene los 10 mandamientos. El café, una de las bebidas más consumidas y populares del mundo, fue descubierto en Etiopía y es hoy una de las principales fuentes de ingreso en ese país. En el orden político en Etiopía radican las sedes de la Unión Africana y la Comisión Económica para África, dos organismos regionales con gran importancia para el continente. Son solo algunas singularidades de un país que por diversas razones nos es cercano. Etiopía, con su rica y singular historia, es de los lugares donde a Cuba se le quiere más. Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en los próximos días se desarrollarán diversos eventos en Grecia, Estados Unidos, Francia y otros países en apoyo a la campaña internacional que solicita el Nobel de la Paz para las brigadas médicas cubanas que combaten la pandemia en más de 30 naciones. El siguiente testimonio corrobora la intensidad de ese anhelo que cada día cobra más simpatizantes en todos los continentes. La coordinadora del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad de los Pueblos, Graciela Ramírez, califica como un tsunami de solidaridad la manera como crece y se expande por el mundo. Es una ola sin parar, donde hay estas discusiones para ver quién fue el primero que anunció la campaña, quién tiene tantas firmas. No, yo tengo 3.000, yo tengo 4.000, yo tengo 20.000, yo tengo 30.000. Es un tsunami de solidaridad. Mi país hoy, la mañana, tenía 28.000 firmados por el Premio de la Paz de Nobel por médicos cubanos. En Francia ya recibimos acuerdos de más de 25 países y plataformas de muchos países. En la sede de esa publicación se registran cientos de mensajes que llegan desde lugares tan distantes y disímiles como Washington y Cisjordania. Cuando miramos lo que está pasando en Cuba, nos da mucha inspiración, porque allá en la isla no solo están acabando con el virus dentro de la isla, sino están mandando docenas de brigadas a otros países. Y también últimamente se han sumado a la campaña con sus voces los expresidentes de Brasil, Dilma Rousseff y Lula,
como el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. En general, todos los palestinos y los árabes desde Jordania estamos apoyando esta campaña, esta nominación a los héroes de la humanidad. La ternura de este pueblo cubano la hemos sentido todos los pueblos en general. Y en el caso específico de Chile también lo hemos sentido, lo sentimos. Y la brigada Henry Reed estuvo después del terremoto que hubo no hace mucho. Hay que honrar a esa profesión, a esos médicos y a ese contingente de batas blancas que lo que llevan es amor, vida y no bombas. Un comité de 5 representantes de cada fuerza política en el Parlamento noruego decidirá a puertas cerradas entre el 1 de febrero y el 30 de agosto del próximo año quién recibirá el galardón en cada una de las categorías. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por esta y muchas razones aplaudimos a las 9 de la noche a nuestros ángeles de batas blancas, todo nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro afecto. Cierto, Áñez. Bueno, las gracias a usted de antemano por su contribución al ahorro de energía que necesita el país y la familia también. El ahorro se multiplica. Buenas noches y hasta mañana.